Hola, hola, ¿cómo estás? Buenas noches. Aquí estamos nuevamente en este nuestro canal Mundo de Relaciones, en donde compartimos temas, conversaciones, tenemos conversaciones sobre temas que hacen a la vida, a la calidad de vida, con filosofía, con miradas, con reflexiones y también con algunas meditaciones o herramientas que nos ayuden a nuestro bienestar, sobre todo a mejorar la calidad de nuestra vida y de nuestros vínculos. Porque a veces sucede que nos pasan situaciones que no sabemos a dónde recurrir y este canal te propone, estoy segura que así ocurre, que de pronto entras, ves algo y te hace un sentido y te alimenta en ese momento a alguna necesidad que estás teniendo. Bienvenido a este nuestro canal, Mundo de Relaciones, para aprender. Seguramente para aprender algo nuevo. Bueno, hoy estoy sumamente agradecida, siempre estoy agradecida de que estés ahí, de que nos sigas, de que nos escuches. Voy a estar dando algunos avisos parroquiales hasta tanto la gente comience a saludarnos, a sumarse. Sé que en el programa de hoy hay expectativas, es un programa que yo siempre dije, ya dije desde antes, ¿no? Espero no llorar. Es un programa muy especial para mí y que muestra esta capacidad que tenemos los seres humanos de armar redes y conexiones. Te agradezco, te agradezco. Ya estoy emocionada, ¿viste? Se me traba la lengua. Te agradezco que estés ahí, que nos escuches y que sientas que esto es de beneficio también para vos. Bueno, aquí estamos en este canal porque realmente creo que todo en nuestra vida es una relación y nadie nos enseña cómo relacionarnos. Vamos aprendiendo a prueba y error, a veces con golpes duros, en las personas que más queremos, en los afectos, en las relaciones más cercanas, es donde a veces tenemos los mayores inconvenientes y conflictos. Y entonces, la idea de esta propuesta es que podamos aprender juntos a cómo relacionarnos mejor, porque nadie nos enseña cómo relacionarnos. Y es un proceso, la relación es un proceso que hay que aprender a cultivar, que hay que aprender a nutrir, a cuidar, también a poner ciertos límites para poder crecer y a reconocer en cada relación cuál es nuestro lugar. Bien. Cómo podemos aprender, cómo podemos transformarnos, como verás, la vida es cambio y transformación, es que está abierta la posibilidad de esta conversación y sobre todo la que vamos a tener hoy, que tengo un invitado especialísimo, mi hijo Andrés Darcy, con el que estaremos charlando dentro de un ratito de qué viene esto de los diferentes roles que nosotros hemos transitado y en esta charla de madre e hijo contribuir a tu aprendizaje o a tu reflexión. Bueno, antes de eso, vamos a ir a algunos avisos parroquiales. Algunas cuestiones que nosotras te ofrecemos, cursos y talleres desde Nous, Mundo de Relaciones, y en donde te invitamos a que seas parte de nuestra propuesta. Hoy quiero hablarte un poco más extendido de nuestro entrenamiento de cara al futuro, en donde enseñamos el arte de relacionarnos a través de la filosofía hellingeriana. Porque muchas veces no conseguimos identificar nosotros mismos las causas de algunas dificultades, porque estas dificultades actúan de una manera oculta, inconsciente, pero sin embargo, aunque no sepamos de ellas, afectan áreas importantes de nuestra vida. Y la pregunta es cómo transformar y transformarnos desde la práctica real para que nuestra vida se desenvuelva más plena. De cara al futuro te ayuda a ese fin. Si vos querés encontrar más fuerza en tu vida, si querés identificar estas tramas ocultas en los sistemas familiares, si querés romper con comportamientos o condicionamientos que no te dejan fluir fácil en las relaciones, este curso es para vos. Entonces, ¿para quién es este curso? Bueno, para todos los que quieren aprender el arte de relacionarse, todos aquellos que están interesados en comprender cómo funciona la conciencia humana en los sistemas
relacionales, todos aquellos que estén dispuestos a reconciliarse con su pasado y dejarlo atrás. Este punto es fundamental para que nuestras relaciones fluyan. Yo siempre digo, no sabemos morir al pasado, no sabemos dejar el pasado para continuar y crecer hacia adelante. Por eso este curso se llama De cara al futuro. Para todos aquellos que deseen instrumentar, aprender habilidades básicas y esenciales que te permitan crear vínculos y relaciones más armoniosas y para todos aquellos que quieran sintonizar con la profundidad de la vida. ¿Para quién no es este curso? No es para las personas que no están dispuestas a crecer, no es para las personas que no buscan una solución, no es para los que no están dispuestos a desafiar sus sistemas de creencias, a ampliar su manera de ver y de sentir y de relacionarse consigo mismo, con la gente que está alrededor y también con la naturaleza. ¿Quiénes pueden hacer este curso? Hombres y mujeres, todos, no importa el sexo, lo importante es que sean mayores de edad. Yo trabajo con personas mayores de edad y quiero contarte un poco de dónde nace este curso. Por allá por el 2019, yo tenía la suerte, Nose, en realidad, dije yo, el burro adelante, Nose, tenía la dicha de ser bendecido en su formación por el Diplomado Internacional con el aval del Grupo CUDEC. Yo formaba facilitadores en el método de Bert-Hellinger y en aquel momento sentí muy fuerte que había muchas personas que ya estaban en una avidez quizá de aprender a estar mejor en sus relaciones y que no hacía falta solo ser un facilitador, sino que estos órdenes y este legado de Bert-Hellinger podía estar al alcance de cualquier persona. Y por lo tanto, diseñé este curso, ¿no? Y hasta ahora ha sido maravilloso. Ahora en mayo comienza la sexta corte y han sido muchas las personas que han pasado y ha sido maravilloso los beneficios que han obtenido. ¿Qué beneficios? Aprender sobre los órdenes del amor y la vida, que hellingerianos, poder cambiar las dinámicas de las relaciones, superar separaciones, poder honrar a todos los sistemas, a todos los, perdón, miembros del sistema, darse cuenta de las propias actitudes y desplazamientos, ocupar tu lugar, entender cómo contextualizar cada relación, sanar heridas profundas que a veces llevamos por una lealtad inconsciente, por un pertenecer a nuestro sistema de origen, superar conflictos, aprender sobre relaciones, padres e hijos, hombre y mujer, ancestros, qué decirte, beneficiarte en comprender que las relaciones son un viaje del alma. Si te suena, si sentís resonancia con esto, si sentís el llamado, podés escribirnos, inscribirte, averiguar o simplemente profundizar esta información en nuestra plataforma educativa. Estos cursos son online, estás conmigo 3 horas durante la semana, aprendemos en esas 3 horas, pero aparte tenés todo el soporte, está dentro de nuestra academia, www.nosacademia.com. Ahí podés encontrar y profundizar un poco más de qué viene de cara al futuro. Voy a tomar un poquito de agua porque hoy estoy con la lengua bola y me he trabado varias veces. Y vamos a respirar. Bueno, y dentro de NOS también ofrecemos otras cuestiones que también podés chusmear ahí en la página, como es el grupo de meditación, como es el grupo CICIE, la psicoterapia. Y en breve estaremos ofreciendo cursos cortos para aquellos que quieran solo aprender alguna herramienta o tener a mano algún recurso para determinados momentos, como por ejemplo, cómo enfrentar situaciones de incertidumbre, cómo enfrentar separaciones, cómo escanear tu cuerpo, cómo serenar la mente, cómo conseguir cierta distancia y poder gestionar mejor tus emociones. Todo eso va a estar en breve como cursos cortos en donde vas a poder directamente entrar, tomar tu recurso, tu herramienta y seguir viaje. Bien, este programa de YouTube, no sé si habrá gente ahí ya en el ruedo. Toda esta perorata es un poco para esperarlos.
Sí, ahí está Perlita. Hola Perlita, nuestra fan número uno. ¿Cómo estás, Perla? Oh, de ahí hay más gente, pero a esta altura me tengo que poner los anteojos. Hola Tessy, ¿cómo estás? Qué bonito que estés nuevamente aquí. Espero que disfrutes hoy. Hola Mariana, qué hermoso, qué bonito. Hoy estoy con un invitado especialísimo. Hola Gise Viale, ¿cómo están tus hijos, Gise? Me imagino que inmensos. Hola la negra, mi loco. ¿Cómo estás, negra querida? Los otros días te contesté una pregunta para vos, ¿no? No, hola, qué bonito. También lo saludan a Andrés. Qué bonito. Hola Carlita. Carlita, vi que estás promocionando tus propios talleres de constelaciones. Felicitaciones. Carlita, alumna de NOS, diplomada en el grupo CUDEC. Qué bonito verte progresar, trabajar. Hola Gise, la Gise que participó del primer Cara al Futuro. Gise, contale ahí a la gente qué bonito que es el grupo de Cara al Futuro. ¿Y cuánto se pueden beneficiar? Gise nos hizo llegar comentarios bonitos. Hola Susana. ¡Ay, Susana! ¿Qué haces, María Susana? ¿Cómo estás? La preguntona me pone, qué bonito. Hoy vamos a poder estar charlando. Hola Miriam Sánchez, ¿cómo estás? Miriam, te extraño, ¿cómo estás? Miriam fue participante del primer CICIE. Hoy vamos a hablar con Andrés sobre el CICIE. Qué bonito que estás ahí, Miriam. Pero qué lindo encontrarlos a todos. Bueno, vamos a comenzar como siempre. ¿Cómo comenzamos? Con una pausa. En esta pausa, lo que hacemos es traernos a este momento presente. ¿Vieron cómo yo recién estaba dispersa, lengua de bola, me trababa, no hablaba bien, no estaba fluida? Bueno, se me cuelan los nervios, se me cuela la emoción de este invitado que tengo hoy, y entonces ahí estoy con la lengua de trapo. Pero entonces vamos a respirar, vamos a hacer nuestra pausa habitual para que nuestra mente se serene, nuestro corazón se abra. Y estar listos para recibir lo que venga hoy para nosotros. Dentro de todo lo que vamos a estar charlando con Andrés, algo te va a tocar, algo te va a hacer recordar, quizá tu relación con tu mamá, quizá, o quizá la relación que tenés con tus hijos. Inhalemos y exhalemos. Y mientras inhalas y exhalas y abrís tu corazón y tu mente para el programa de hoy, te voy a estar contando. Yo creo que la relación de madre-hijos es una relación maravillosa, la relación de padres e hijos, ¿tá? Hoy nos toca estar entre mamá e hijo, pero vamos a incluir también a papá en esto, porque sin él nosotras no seríamos bendecidas con nuestros hijos. Así que vaya también mi agradecimiento y mi recuerdo a Eduardo, el papá de Andrés. Vamos a incluir. La relación entre padres e hijos es la única relación que se puede recomponer, que se puede cortar y volver a empezar las veces que sea necesario. Es un vínculo sagrado y tenerlo a hoy, a Andrés, acá para mí es un regalo maravilloso. Es mi orgullo, es el tarea cumplida, pero lo cierto es que tenemos tantas imágenes de cómo debemos ser las madres, tanto peso en estas imágenes, a veces sociales, a veces las tenemos nosotras porque así de exigente hemos sido con nuestras mamás. Con lo cual, cuando nos toca, tenemos que ver cómo nos acomodamos a estas imágenes. Y nosotros muchas veces no nos relacionamos directamente con el otro, sino que hacemos al otro a nuestra imagen. Y eso es un gran conflicto que hay entre las relaciones. Entre las relaciones padre-hijos hay imágenes de mucha presión de cómo debe ser este vínculo que es tan sagrado y al que somos tomados, algunos seres humanos, no todos,
al servicio de la vida, para que la vida se perpetúe, para que la vida continúe. Entonces, a quien voy a presentar hoy, me ha dado el regalo más bonito que puede tener una mamá, que es hacerme abuela. Él me ha regalado Jazmín. Así que, ¿qué decirte? Le voy a dar la bienvenida a mi hijo, no lo voy a presentar curricularmente. Andrés, ¿estás ahí? Acá estoy. Hello. ¡Hola! ¿Cómo va, mi querido hijo, para que hablemos de nuestra relación, los dominios, los vínculos, los roles? ¿Cómo es esto que nosotros hemos compartido varias relaciones, ¿no? Varios roles, varios contextos. ¿Cómo estás, Andrés? Varios rosmados. Un poco nervioso, como en todos los vivos. Sí, ¿no? Bueno, pero viste que a tu mamá se le trababa la lengua, che, recién. Sí. Así que, pero bien, contento, muy contento. La verdad que me encanta. Es como, siento que es como un regalo poder hacer esto. Así que, vamos a charlar, vamos a ver qué sale. Qué bonito, te quiero. También, te amo. Ah, qué hermoso. Bueno, vamos a empezar. Nosotros con Andrés el viernes pasado nos reunimos un ratito a charlar. ¿Por qué? Porque en general, cuando hacemos los vivos, si no tenemos así como un marco de pintar la cancha, podemos estar hablando y que después ustedes no tengan así como un cierre, ¿no? Lo primero que queríamos distinguir con Andrés es hacer una distinción entre lo que son los vínculos y lo que son las relaciones. Generalmente, los vínculos yo los defino como lo indestructible. Nosotros estamos vinculados por sangre y siempre Andrés va a ser mi hijo y yo su mamá. Y ese vínculo es indestructible, podríamos decir, ¿no? Estamos vinculados. Ahora, las relaciones siento que a veces se pueden terminar. Y entonces podemos estar muy enojados y no hablarnos entre madres e hijos. O a veces estar enojados y ver qué tenemos que modificar para volver a retomar la relación. Entonces el vínculo es algo que es indestructible, que hace al sistema familiar, en donde los hijos son hijos, los padres son padres, los abuelos abuelos, e indefectiblemente estamos vinculados más allá de lo que cada uno haga con su propia vida y con la relación. Evidentemente yo no le puedo sacar el título de papá al papá de Andrés, ni él me puede sacar a mí el título de mamá por algo que le hice y que no le gustó. Y a veces por cuestiones que son horriblemente trágicas, espantosas, como por ejemplo en los casos de violación intrafamiliar, violación sexual, me refiero, que son cuestiones horribles en donde las relaciones se cortan, se quiebran, quizás se acaban, pero el vínculo no. Entonces, esta distinción la queríamos traer con Andrés. No sé, Andrés, si quieres agregar un poquito más a lo que estoy diciendo. No, y que muchas veces tratamos de cambiar, de que el vínculo no sea a partir de una elección de conciencia. Como muchas veces por un querer, por una moral, por un sentimiento, vamos en contra de eso que es un hecho y que no lo puedo cambiar. Entonces, tratando de no generar sufrimiento, generamos sufrimiento. Sí, esa es una de las paradojas del ser humano, ¿no? Entonces, la idea es que estos vínculos pueden estar más sanos o no, siempre van a estar, siempre voy a ser la mamá de Andrés y agradezco, lo contaba los otros días y lo hablábamos con él, ¿no? Yo tenía 19 años cuando quedé embarazada de Andrés y con el papá, con Eduardo, al que también le agradezco muchísimo, decidimos tenerlo, decidimos traerlo al mundo. Y yo cada vez que lo veo a Andrés digo, por suerte, Dios mío, porque es hermoso verlo, es hermoso disfrutar y es hermoso lo que hemos ido viviendo y cómo hemos ido construyendo nuestra relación. Nuestra relación ha pasado por diferentes contextos. Los órdenes que conocemos y que Henninger nos trae
cambian en cada contexto. Y entonces nosotros pensábamos contarte un poco de los roles que hemos ido atravesando en etapas, ¿no? Como por ejemplo, contarte algunas anécdotas de la niñez, adolescencia, contarte de algunas cuestiones que hemos vivido juntos. Después contarte cómo era nuestra vida, porque Andrés se crió casi en una comunidad, yo siempre he trabajado con gente y he abierto mi casa, entonces siempre comentábamos con los chicos, ¿dónde aprendiste a hacer cola para ir al baño? Ahí en mi casa, porque siempre había gente. Y en ese momento, digamos que pude ser como su maestra, iniciarlo en la meditación. Él era muy pequeño y hubo un hecho ahí muy importante en un entrenamiento que se dio en mi casa cuando yo tenía Satini, cuando era discípula del maestro Osho y enseñábamos meditación, en donde Andrés participa de un entrenamiento de masajes con el Gabriel Sananda. Y eso casi define la profesión que hoy tiene. Y después vamos a contarte cómo es esto de ser colegas. Trabajamos hoy juntos, hemos diseñado programas juntos y compartimos espacios. Entonces, te dejo la palabra por donde quieras comenzar en esto de la niñez, la adolescencia. ¿Cómo ha sido tenerme como mamá, Andrés? Contame. No me des mala noticia. No, me había quedado pensando en esto de mi concepción, de mi llegada al mundo, cómo pretendemos abarcar cosas que no podemos predecir, o sea, los seres humanos, y la verdad, como una pequeña decisión, porque, o sea, cuando yo vine al mundo, fui un paracaidista. Entonces, claro, y cómo una decisión puede marcar que esto, que 37 años después venga Jazmín o yo pueda tener una profesión en la que asisto a un montón de gente y todo eso podría no haber pasado. Y hoy le decía a un paciente, como ser padre es una aventura, porque la mayoría de las cosas que van a suceder no las sabemos y no estamos preparados o creemos que muchas de las respuestas no las tenemos. Te diría que la Entonces, mayoría, Andrés, porque cuántas veces hemos tenido charlas en las que yo te he dicho, yo he sido una nava cuando naciste y estaba tan complicada, por eso hablaba recién de las presiones que a veces tenemos en esta imagen de hijos y padres, ¿no? Porque yo estaba tan complicada que he cometido muchísimos errores con Andrés, con el tiempo los he ido subsanando porque yo me he ido sanando en esos aspectos y lo he podido hablar con él, para que él contribuya yendo a su terapia pueda sanarnos también. Pero yo la verdad que me sentí abrumada en aquel tiempo, muy abrumada, era muy pequeña, la verdad, 19 años, y con toda la carga y la vergüenza que significaba en aquel momento un embarazo en un adolescente. Estamos hablando de casi 40 años atrás. claro. Entonces era todo, pero fue no solo un desafío, el desafío de la familia, bueno, tantas cosas para aprender. Desde lo hellingeriano, vos sabés, Andrés, que se dice que los hijos que suceden y que pasan esta situación en donde los papás decidimos casarnos, tienen internamente la sensación de tener un peso extra de ayudar a los padres por ese destino en que los papás se casaron o se unieron por él. ¿Qué te Wow. suena? Lo he trabajado. Sí. Sí, lo he trabajado. Pero, ¿cómo, qué loco porque cómo nos interpelan estos hechos al punto de marcarnos tanto sin que nos demos cuenta a la vez? Porque lo tomamos como son eso, cuando son como frases que quedan ahí adentro en lo profundo y que accionamos desde ahí. Quedan casi Y como verdades si no te las replanteas, ¿no? ¿Crees que la vida es esa realidad? pero incluso, digamos, podría referirme a distintas situaciones terapéuticas en las que me he encontrado con ese, digamos, con esta frase o con este mandato, o llamémosle como quiera, e ir integrándolo de distintas maneras. Para poder como
soltarlo. O incluso te diría hasta realizar mi tarea de terapeuta desde otro lugar. Con otra comprensión también, ¿no? Porque yo creo que nosotros que asistimos gente, la mejor manera de brindar una asistencia es tener la experiencia de tránsito por esos lugares. Si no es como que estamos hablando desde el conocimiento, pero la experiencia da otro peso específico, ¿no? Bueno, los otros días les voy a contar esto a la gente, ¿no? En estos roles de madres cuando somos los niños, los chicos chicos. Resulta que Andrés, por allá, cuando era pequeño, Andrés tiene un talento exquisito para la música. Mi padre era músico. Los tres han heredado talento, pero Andrés es muy bueno en la percusión. Él tenía 5 años cuando ya ponía, aparte de que es inteligentísimo, aparte de ser mi hijo, pero esto es verdad, y la gente que lo conoce lo sabe, es muy inteligente Andrés, tenía 5 años y armaba unas grandes batucadas en donde seguía el ritmo de Phil Collins en aquella época, y ya le gustaba la percusión. Entonces a los 9 años quería hacer batería y la única manera era ir a una academia en pleno centro. Nosotros vivíamos lejos y el papá lo podía ir a buscar, pero bueno, yo tampoco, con otros dos más, llevarlo hasta el centro, en aquel momento en ómnibus, era toda una tarea. Entonces me embarqué en la tarea de enseñarle a andar en ómnibus, ¿no? Y nos acordamos de esta historia. ¿Quieres contarla, Andrés? Sí, nos acordamos que para que yo aprendiera a tomarme el colectivo, nos tomamos el colectivo los dos, pero hacíamos de cuenta que éramos desconocidos. Entonces nos subíamos a la misma parada y yo me sentaba en un lugar y él se sentaba en otro y íbamos así como... Como dos extraños. Claro, hasta que bueno, llegaba donde yo tuve que aprender a bajarme, donde me tenía que bajar y caminar, creo que era una cuadra y media hasta donde iba a estudiar batería. Y bueno, y hacíamos de cuenta, pero por la duda estaba el ojo visor ahí, chequeando que todo saliera bien. Y fueron épocas hermosas. Son esas cuestiones que a veces, y esto lo quería mostrar con Andrés, tenemos como un backup de las cosas que nos faltaron. Tenemos como un backup de los errores, como recién les contaba, la cantidad de errores que yo cometí por mi inmadurez. Pero también tenemos un backup de recuerdos buenos. Entonces, ahora los quiero invitar a los que nos están escuchando que piensen en un buen recuerdo de su niñez que tengan con su mamá. Algo que sí ha salido bien, porque realmente salen las cosas bien hasta tanto alguna cuestión se cruza y esa cuestión que se cruza, sea por historia familiar, por situaciones del momento, por lo que sea, por circunstancias que la vida trae, irrumpen y nos borran aquellos que sí salió bien. Te invito y si querés podés compartirnos ahí escribiendo alguna cuestión que te recuerdes de ahora con tu mamá, quizá con la persona que te crió, si tu mami no te pudo criar, si sos adoptado o si de pronto falleció, pero con la persona que te crió también, que te sostuvo, si no tuviste mamá, la mamá biológica. Pero siempre hubo alguien que estuvo para nosotros y que en esta función que hasta tiene nuestro cerebro de estar defendiendo o no de todos para sobrevivir, tenemos que hacer un backup de cosas buenas. Contanos algunas cuestiones de la niñez que vos te acuerdes como esta, que a nosotros nos unió tanto con Andrés para que él a los 9 años pudiera aprender batería, iba 2 veces por semana. Yo creo que duró 1 mes, 2 meses el entrenamiento hasta que yo me quedé tranquila. Y por supuesto que él salía, tomaba el ómnibus en la puerta de nuestra casa y yo estaba contando el tiempo y hablaba al lugar. ¿Llegó Andrés? Bueno, Andrés llegó, entonces yo ya estaba tranquila porque su papá después lo iba a buscar. Contanos, contanos alguna anécdota bonita de algo que hizo tu mamá para vos,
para ayudarte, para sostenerte, para educarte. Yo también podría contar de cosas de mi mamá, como siempre lo cuento. Mi mamá, por ejemplo, nunca tenía, yo tenía un solo guardapolvo blanco, Andrés, y la amita jamás, jamás fui con un guardapolvo sucio. Yo llegaba del colegio, jabón blanco, lo lavaba y en invierno a veces lo secaba con la plancha. No tengo recuerdo de nunca haber ido con un guardapolvos que no fuese impecable. Como así también cuántas veces si faltaba la comida era la que no comía para nosotros, ¿no? Estas cosas que hacemos naturalizadas porque creemos que las madres las tienen que hacer, pero en realidad son actos de cuidado, actos de amor que nos ayudan a sobrevivir y a estar sanos como estamos. A ver qué cuenta la gente, ¿tienen ahí para contar o no? A ver. Si escriben. Y que muchas veces también. Ahí a ver qué nos aparece, Andrés, qué lindo verlos juntos por este tema. Están muy lindos, gracias. Contanos algo, Carlita. Contanos algo, Beatriz, de ustedes como hijas de recuerdo. Mi mami siempre nos hacía sopa de leche o sopa de pollo cuando nos agarraba dolor de garganta y nos hacía ropas hermosas. Qué bonito, ¿no? Qué bárbaro, se sacrificó, qué bueno, qué bueno. Qué bueno, ¿vieron? Yo sé que si ahí vamos a poner, va a haber un montón de gente, Gisela. Me acercaba a la mesada muy chiquita para enseñarme a hacer el alfajorcito de maicena. Cierto, y te subí en un banquito, ¿sí? Así es esa etapa. En esa etapa la mamá es grande. A ver, mis fiestas escolares eran una enorme fiesta familiar en el campo y mi mamá estaba siempre haciendo mucho para que todo salga bien. Sí, en esta época el rol que jugamos la mamá es sostener a nuestro hijo, es estar ahí acompañando y haciendo sentir a la criatura segura. Mamá es grande y el hijo es pequeño, pero asimismo el hijo siempre va a querer salvar a sus papás. Y el hijo siempre internamente dice, yo te ayudo, mamá, yo lo hago por vos, mamá. Yo tomo partido entre ustedes cuando hay algún tema de la pareja, entonces los hijos ahí van a tomar partido o nos ven y nos creen indefensas también. Y a veces los hijos nos traen a la vida cuando nosotras estamos implicadas en alguna cuestión transgeneracional, nos traen a la vida. ¿Y saben cómo nos traen la vida los hijos? Con algún conflicto. Siempre nos llaman la atención con algún conflicto y nos muestran que quizá estamos en algún desorden, desorden sistémico o desorden en nuestra vida. Bien, pasemos a esto de tomar partido. ¿Querés que contemos cómo alguna vez tomaste partido, Andrés? Sí, pero antes quería decir Dale. como que esta tarea de estar, esa constancia de todos los días, como que uno como que por momentos pasaría como desapercibida, porque no son grandes cosas, sino que es pequeñas cosas todos los días. Y creo que uno recién, como hijo, lo valora cuando le toca la tarea a uno. Cuando te das cuenta que es un lío y es un esfuerzo gigante la constancia de todos los días, de estar ahí, de plim, plim, plim. Como que recién ahí yo dije como, ah, gracias. Porque alguien hizo esto por mí, nada más que yo no me acuerdo. Como es una tarea gigantesca. Sí. Y en esto de alguien hizo esto por mí, en ese reconocimiento, Andrés, es que yo me lleno y puedo separarme. Porque si yo me lleno, recién puedo sentir que puedo dar. Y ahí sí separarme, ya vamos a hablar de cómo uno se separa de los padres, ¿no? Pero qué bonito, sí, así es. Bueno. Y, ok, y hay un par de comentarios más antes que pasemos los otros, si quieres leerlos, para que No no los queden tengo yo, como. léelos vos si los Ah. tenés ahí, hijo. Léelos. Dice, me gustaba mucho verla en la cooperadora del cole. María Susana dice. Ah, ahí está.
No, léelo, léelo vos, Andrés. Mi mamá calentaba la toalla para que no nos hiciera frío cuando salíamos de bañarnos y planchaba la cama para que las sábanas estén calientes al acostarnos. ¡Guau! ¡Qué nivel! ¡Ay, qué bárbaro! Mamá era maestra en una escuela humilde y me llevó a su escuela en primer grado. Fui de prueba, yo tenía 5 años. ¿Qué tal, eh? Ah, mira. Y Fabi dice, no recuerdo nada, porque si hacía algo era para decidir ella, sí, mi participación en la decisión. Ok. A ver, a ver, a ver, ¿qué dice? No recuerdo cómo fue ese. No recuerdo nada, porque si hacía algo para decidir ella sin mi participación en la decisión, ah, no entiendo mucho eso, no entiendo mucho eso. Pero mira, es imposible que nosotros seamos lo que somos si no hubo alguien en esa etapa que cumplió el rol de sostenernos, o de cuidarnos, o de alentarnos, o de ayudarnos. Es una fantasía infantil creer que nuestros padres o algún mayor, es decir, nosotros no creemos solos, no crecemos solos. Es más, es una de las arrogancias de la niñez creer que el niño puede sostener a la familia, ¿viste? Los chicos piensan que ellos son los hacedores de todo y por eso se meten y se inmiscuyen a veces en las relaciones entre hombre y mujer, entre la pareja. Pero es imposible que no nos hayan asistido o que no haya algún adulto que nos sostuvo para crecer. Si lo malo Bien. es más, la vida no próspera. ¿Cómo, cómo? Que si lo malo es más, la vida no próspera. Ah, Entonces, mira si vos. estoy acá, es porque hubo más de lo bueno y mucho. Qué bueno. Bien. ¿Cómo Y ahora fue vamos con lo eso? otro que me habías preguntado. Sí, ¿cuándo tomaste partido? ¿Cuánto tenía yo? 14, no me, creo que 14. 15. No, vayamos Bueno, a los 14, pobre, la gente se va a volver loca. A los 14 fue cuando yo era tu maestra de meditación. ¿Te acordás? Ahí iniciaste tu camino como meditador, 13, 14 años, ¿no? sí, Y tal ahí cual. se decidió tu profesión actual, ¿no? Lo que pasa es que yo en esa época, mi mamá hizo un cambio de vida gigante, pasó de vender seguro a dedicarse a la espiritualidad y los masajes y las meditaciones. Exactamente, de ser una empresaria yuppie y una chica Barbie. Así fue. Y entonces mi casa se convirtió en el lugar donde la gente venía a hacer talleres de fin de semana, de viernes, sábado y domingo, con meditaciones activas, terapia, un montón de cosas. Y eso me dio la oportunidad de conocer lo que es la psicoterapia corporal, porque una vez había un grupo de masajes, o sea, era una capacitación. Y entonces Gabriel, que es Ananda, pregunta, bueno, ¿quién quiere ser modelo de masaje? ¿Yo? ¿Yo? ¿Quién no quiere tomar un masaje? Y entonces empieza la técnica del masaje y demás, y en un momento es como, me estaba masajeando la espalda y me dolía la espalda. Entonces le digo, me duele. Y entonces él apretaba más y me duele. Y entonces me dice, bueno, grita. Y entonces yo empecé a gritar. Y salió un grito, como que no era mío. Y entonces yo ahí aprendí, por experiencia, que el cuerpo guarda emociones que no sabemos que las tiene guardadas. Y a partir de ahí fue tan intensa la experiencia y a la vez tan transformadora, porque yo hice muchos cambios a partir de eso, que marcó mi camino hacia la salud mental a través del trabajo corporal. Y me casé con eso y hasta el día de hoy he hecho muchas cosas diferentes, pero la psicoterapia corporal tiene ese poder que yo descubrí entonces. Y fue un regalo para mí. Fue un regalo, realmente. Una Una posibilidad posibilidad de transformar, de comprender, de entender
me, de sanarme, y bueno, me permite ser la persona que soy hoy, y acompañar a mucha gente en sus procesos de sanación. Pero fue increíble, increíble sentir la energía como en el cuerpo, la emoción en el cuerpo saliendo y expresándose, y que era una parte mía que yo no sabía que tenía. Qué hermoso, bueno, qué lindo, ¿no? Y entonces yo mientras te escuchaba, Andrés, pensaba lo mismo que pensé los otros días cuando lo contabas este hecho, ¿no? Que en nuestras vidas muchas veces suceden situaciones que se convierten en una posibilidad. Es decir, no solo los padres cuidamos, sino que abrimos esos espacios, a veces tomamos riesgos como el que tomé yo de pronto de dejar una vida completa. En aquel momento me separé de tu papi y con todo el amor que tuvimos como familia pudimos reestructurar mucho. Y ahora vengo a cuento, voy a contar también mi parte en aquel momento. Yo 3 años antes de hacer ese cambio, me desperté un día con un tumor en la cabeza que, bueno, me replanteó de cómo estaba viviendo, de hacia dónde quería ir. Y parte de mi proceso de salud fue cambiar una vida hacia otro lugar, que es lo que hago hoy. Y en definitiva, todos fuimos creciendo y saliendo de eso con lo que pudimos vivir. La pregunta sería, para dejarle algo también a los que nos escuchan, ¿cómo uno puede tomar esas situaciones como una oportunidad o cómo esas situaciones pueden quedar como un ancla que no nos dejan progresar? ¿Se entiende lo que te estoy diciendo? ¿Qué opinas sobre eso? Sí. Creo que una elección, una decisión, en un punto es una decisión que requiere esto que decías al principio en la introducción, como tenemos que aprender a morir, tenemos que aprender a morir a lo que ya no es. Cuando hay una crisis, un cambio así grande, la mente o el ego, ponele, o Andrés, reniega de que eso esté siendo así. Y siempre está la posibilidad de integrar para entrar en la realidad nueva. No tiene que ver con que yo diga, en mi experiencia, no tiene que ver con que yo diga, bueno, ya está, lo acepté, porque eso es mentira. Y también está la otra parte que me puedo quedar renegando para siempre. Nadie me obliga a que no reniegue, pero es una decisión. Y la decisión es, bueno, o sea, esto está pasando, me genera enojo o miedo o lo que sea, no importa. ¿Cómo hago para ir caminando hasta ponerme al día, hasta ponerme en el día de hoy? Sí, Y ¿no? eso es un trabajo, lleva un trabajo interno, lleva charlas, lleva de poner orgullo a veces. Y voy a entrar en esta pregunta que me hacía antes. Cuando ustedes se separaron, yo de alguna manera tomé partido por mi mamá, por Laura. Y entonces con mi papá no quería saber nada. Y la historia que me contaba era como, ella tiene razón y él está equivocado. Y bueno, entonces me puse ahí a ayudar, digamos, a contener, como. Y me llevó varios años como entrar en la realidad de que no era ni blanco ni negro, era gris. Cada uno había tenido su parte en lo que había pasado. No hay como quitar las culpas, los reproches, o hacer los reproches para después darme cuenta que no importa tanto el camino que me lleve a integrar eso, pero tarde o temprano, bueno, entré en que ya estaba, ya había sido así. Y poder ver el dolor de las dos cosas, de las dos partes, poder soltar el enojo. Bueno, todo ese proceso que me llevó a mí no fue de un día para el otro, no fue gratis, sino que hubo un trabajo. Hasta que un día yo llegué, bueno, está bien, sí, son un hombre, una mujer,
no son perfectos ninguno, tampoco son un monstruo ninguno, sino como estos, son hombres y mujeres corrientes. Mis padres, tengo dos papás, un hombre y una mujer, que son normales, tienen defectos y tienen virtudes. Y eso implicó para mí madurar. Porque hasta entonces yo había tenido una madre perfecta y un padre imperfecto. Y eso no es cierto. Es una fantasía. No solo no es cierto, sino que ahí hay algunos desórdenes, ¿no? Primero, esto de que yo hablaba de que hacemos a los padres a nuestra imagen, ¿no? Esto que vos decís, los convertí en personas comunes. Segundo, que más allá de lo que hagamos las madres o los padres, los hijos tienen mambos propios para resolver las realidades, porque yo toda la vida les insistía y le insistía y nunca los metí, pero para nada, entre medio de esas cuestiones. Y Eduardo tampoco, nosotros llevamos una separación en donde a ustedes nunca se les exigió ni elegir ni nada, y sin embargo los hijos se meten ahí a resolver los temas de pareja, que no son temas de padre e hijos, son temas de hombre y mujer. Y entonces ahí los roles se cambian, ¿no? Porque, a ver, mi hijo es mi hijo, no tiene por qué meterse en las cuestiones mías de intimidad con su padre o con mi pareja. Ahí está desplazándose esto que hablamos de desplazarnos y de ocupar lugares que no son nuestros, a veces sin que te los pidan las madres. Y ahora traigo a colación, a veces las madres ponen a los hijos en esa situación que es espantosa porque el hijo no puede ser ni cubrir ese rol. No es el rol de un hijo estar mediando entre cuestiones de hombre y mujer y de pareja, ¿no? ¿Y cómo se resuelven estas separaciones? Entonces, hay dos tipos de separaciones en los hijos. Una de las separaciones es esta que habla de Andrés, de madurez, que es de tomar el rol de hijo y empezar a entender que sus padres son imperfectos, gracias a Dios, porque le va a permitir ser un padre normal, común y corriente para sus hijos y entender un poco más de qué viene la vida. La vida necesita esa imperfección, no existen personas perfectas, que los vínculos no se rompen, que las relaciones se pueden distanciar, porque en aquel tiempo estuviste distanciado de tu papá y sin embargo ahora se recompone la relación y podés estar de nuevo más cercano de él desde otro lugar y quizá romper un poco conmigo y distanciarte de mí para poder equilibrar y ponernos en estos lugares de normalidad y de vínculos en donde, o de relaciones más sanas y armónicas, ¿no? Que fluyan más. Y la otra, voy a hablar yo de las separaciones que nosotros tenemos como padres con nuestros hijos. Esta mañana limpiaba el patio y recordaba lo siguiente. Cuando Andrés ya fue un poco más grande, se recibió y demás, yo le seguía pagando su celular, él se mudó a un departamento y yo le llevaba al supermercado. Y entonces, no me acuerdo qué edad tenías, Andrés, 23 cuando te recibiste. Y cuando te mudaste, no sé si tenías 24, ¿qué edad tenías? Fue en Por el ahí. 2007, por ahí. Y entonces un día llego yo, toda preocupada, llevando las bolsas de súper para la alacena, y yo dije, le estoy haciendo un daño a mi hijo. Porque ¿cómo va a ser él para sostener una familia si yo no lo dejo crecer? Y una de las situaciones que más me costó en ese momento fue dejar de pasar la asistencia de supermercado y de celular. Y cuando ahora yo lo veo a Andrés cómo sostiene a su familia y cómo él puede estar ahí con su mujer, sus hijos, me alegro de haber transitado aquel dolor de madre para lograr resolver esta separación, ¿no? ¿Cómo fue para vos tu separación de madre, padre? Contame un poco. Te odié, obvio. Qué difícil porque ¿cuándo es momento? Y bueno, ya Porque eras aparte, grande, tenías un título universitario. claro, pero Aparte, ¿hasta André cuándo? era gasolero para que le alcanzaran las cosas, ¿viste? Porque
Qué difícil porque uno dice, bueno, ¿y hasta cuándo? ¿Cuándo está bien? Porque aparte, si puedo, lo hago porque lo amo. Es claro, es como un amor ciego también, es como amar de más, dar Es de como una más. amar de más. Y no solo económico, ¿no? A veces no dejamos crecer a los hijos desde otros lugares, ¿no? Sí, igual pienso que en mi caso es más difícil porque en esa época es como que yo era como que por mi proceso personal me faltaba como conectar un poco con la vida en términos generales. Entonces, más complejo aún porque ¿cómo haces? Pienso que no hay bien o mal, sino como que vas probando. No hay una regla en general que esté bien o mal hacerlo de una u otra forma, porque todos los hijos somos distintos y todos los padres somos distintos. Pero es importante ir pensando y sintiendo cuándo estoy ayudando de más, cuándo es tiempo de, bueno, como va en la bici y bueno, lo suelto o no lo suelto. Y algún día lo tengo que soltar y se va a caer. Y sí, se va a caer. Y bueno, y que se caiga. Y sí. Una de las cosas que yo siempre cuento, Andrés, es que la parte más difícil cuando ustedes ya crecen, y ahora seguimos siendo madre e hijo, pero vos sos un hombre, un hijo adulto que tiene su propia familia, y entonces yo a veces digo que verlo, que va caminando, que se va a estrolar, pero saber que ese golpe es el necesario en su vida para que él pueda asumir su propia existencia, porque no nos va a tener siempre, ¿no? Entonces, esta es la reflexión, cómo cuando los hijos van creciendo, los roles van cambiando en el contexto va cambiando. Entonces, nosotros como papás, como mamá, tenemos que atravesar esa dificultad de dejar estos experimentar a nuestros hijos su propia vida, siempre con esa alerta, ¿no? Siempre estoy ahí para con vos, siempre estoy lista para ayudarte. Pero ya a esta altura venís y me pedís la ayuda, como un adulto que viene y dice, hey, me está pasando tal cosa, recurre a la familia, y no este padre o madre que atosiga al hijo de tal manera que el hijo no tiene las experiencias necesarias de fricción para poder estar en otros ambientes y crecer, ¿no? Sí, Y la para vida mí tiene. fue toda una cosa esa separación. Y la vida tiene que doler. A A veces veces tiene sí, que. Y sí. a veces sí. Bueno, entonces la pregunta para la gente que nos está escuchando es que piensen, ¿cómo fue tu adolescencia en cuanto a adolescencia adultez, que fuiste cambiando el contexto y que fuiste separándote de tu mamá, ¿no? Esas separaciones a veces son separaciones muy profundas, son internas, son separaciones que tienen que ver con crecer como adulto, con renunciar a esta fantasía de que yo puedo tomar partido por mi mamá o mi papá, o que yo puedo llevar algo por ellos. Es como una renuncia tanto dolorosa para el hijo, renuncia de deponer esa arrogancia de poder llevar cosas adelante. De ver a los papás y a la mamá común, también tiene que ver con tomar todo lo que le han dado al hijo para poder sentirse lleno. Es una paradoja para el hijo, en la medida en que se sienta lleno se va a poder separar. Esa por un lado. Y también nosotros como mamás, ¿no? Como en el rol de mamá, de papá, ¿cómo vivenciamos eso de que los hijos se van, que continúan su camino, que pueden pensar diferente que nosotros, que pueden elegir cosas que nosotros no elegiríamos y que sin embargo, ¿cómo es ese estar presente, respetuoso, en donde el vínculo sigue siendo el mismo? La relación ya no puede ser igual que cuando era un niño, que cuando era un adolescente. La relación va a cambiar. La relación va a necesitar una nutrición diferente, un diálogo diferente. Y vamos teniendo pequeñas separaciones entre madre e hijo para vincularse sanamente, estar en ese vínculo y estar con una relación más armónica. A ver si alguna cuenta o alguno cuenta ahí cómo fue el tema de esta separación. A veces
Esas separaciones ocurren cuando tenemos un hijo. Entonces ahí decimos, ah, valoramos este tema de mamá, de los que hacía mi mamá. A veces nos negamos a estas separaciones y ocurren situaciones de conflicto grave que nos hacen crecer. Yo digo, viene la vida y te da una patada en el traste y a veces es a través de un dolor. Pero en la medida en que nosotros podamos ver que la relación está viva, te quiero trasladar, que la relación va cambiando. Y otra de las cosas que quiero traer y que dijiste, Andrés, es que cada uno de nosotros tiene el mismo vínculo de madre-hijos, pero cada relación es diferente. Y es sagrada, yo no me relaciono igual con Andrés que como me relaciono con Agustín o me relaciono con Adrián. ¿Por qué? Porque yo era diferente en el momento en que ellos nacieron, porque la historia de la familia era diferente, porque no es lo mismo el primogénito como es Andrés y éramos solo tres, a Agustín que ya éramos cuatro, o a Adrián que ya éramos cinco, y entonces no es lo mismo las situaciones históricas que vive cada familia, con lo cual siempre toda relación, gente, es uno a uno. Y esa es otra de las cosas que perdemos de vista. La relación es uno a uno, con lo cual yo tengo una relación con Andrés, que no es la relación que tiene el papá con Andrés. Ni era antes ni es ahora. Cada relación es única. ¿Nos escribieron algo ahí, Andrés? Y dice Gisela, mi vieja me puso las valijas en la entrada de la casa, ni bien me casé. Ah, bueno, y si te Sí. casaste. Estás. Lógico, vaya a armar su propio sistema. Es Ya te un nuevo la. sistema. Hasta le armo las valijas. ¿Qué otro comentario Es re hay difícil y dolorosa la separación. Con mi hijo que se fue a vivir a otro país a los 21 años y justo hoy me dio una gran noticia. Noticia, Bien. pasé por miedo. Bien. Uno en realidad. Las separaciones a veces son dolorosas porque estamos proyectando en la nueva relación algo antiguo. Doy un ejemplo. Por ejemplo, si yo de pronto desplazo a mis hijos en algún afecto que no tuve de mi mamá o de mi papá, y entonces son desarreglos que se dan dentro del sistema en donde se hace más difícil la separación. Algo para contarles antes de leer el próximo comentario es que siempre les digo a las mujeres, miren gente, nosotras primero somos mujeres, después somos pareja y al último somos madres. Y cuando tenemos nuestros hijos desorganizamos todo esto y resulta que, por ejemplo, nos olvidamos de nuestra pareja, nos olvidamos que la pareja es anterior al vínculo de maternidad y que cuando estoy bien con la pareja, es que la maternidad fluye sola. Entonces, poner en primer plano el rol de madre-hijo deteriora a veces los otros vínculos. ¿Qué pasa cuando los hijos se van? Que yo me quedo sin saber quién soy, el famoso síndrome del nido vacío, y sin pareja a veces. O a veces se van los hijos y la pareja se tiene que volver a reencontrar y se desconoce. Esta es una creencia, yo creo que de Occidente, en donde la familia es el punto en donde yo me nutro y no la familia es aquello que se plasma lo que yo soy. Espero que esto se entienda como una reflexión. A ver el comentario que venía. Yo tomaba partido hacia papá, dice Luz. Cuando tuve a mi hijo, valoré más a mi mamá y se produjo separación con mi papá. Ajá, sí, a Y veces tomamos partido. con mi hijo me estoy aprendiendo a separar y no sobrevolar sobre él y dejarlo ser. Es cierto, Bien. gracias, gracias por compartir. Yo Vamos aprendiendo, sí. pensaba un poco esto, como. Es un desafío porque pensaba esto, como ver a mis papás como hombre y mujer normales, es una madurez, pero también esa madurez se da en los padres, porque muchas veces sucede como que hay expectativas sobre el hijo, de que tiene que hacer tal o cual cosa o cumplir tal o cual función,
Y cuando eso no sucede, hay como una decepción en el padre o en la madre. Incluso a veces se la cobran como la decepción, como vos no hiciste la tarea para la cual yo te había pensado. Y Exacto. entonces implica como una madurez en poder ver que no, mi hijo fue una tarea que me tocó durante X tiempo cuidarlo y él tiene una vida propia, o ella tiene una vida propia. Y está bien que así sea, y yo puedo volver a mis otros roles de hombre o mujer, de pareja, de mi trabajo. Y También es un también desafío. está esto, Andrés, que estás trayendo, en donde nosotros, ciegamente, en la conciencia del sistema, es tanto el miedo a no pertenecer que no confiamos en esa separación. Es como si pensamos en esta conciencia ciega que me permite sobrevivir y me pertenezco y me adhiero, que si yo hago algo diferente, voy a ser excluido. Y a veces hay mandatos fuertes dentro de la familia. Hay madres que dicen, tú también sufres por mí, o vos me tenés que devolver todo lo que yo te di, mira todo lo que sufrí. Que si esa madre, y eso con amor, es decir, con un amor ciego, no es de mala persona. Siente esto adentro. Yo, Laura, sé lo que es bueno para mis hijos, ¿no? Y desde esa postura, nosotros no permitimos que la relación sea armónica y que la relación vaya más y que nuestros hijos estén orientados ¿a quién? A nuestros nietos, a sus proyectos de vida, a lo que va a ser. Y lo otro que voy a alargar es muy importante para todas las mamás que están escuchando. Todos los padres queremos que nuestros hijos sean felices y que estén bien. Bien, gente, nuestros hijos tienen el permiso interno de ser felices cuando nosotros estamos bien. Porque si no, el hijo ciegamente va a querer arreglar los asuntos de los padres. Pero si los padres podemos garantizar resolver lo nuestro y estar bien con quien somos, nuestros hijos van a poder estar sueltos para estar bien, van a tener ese permiso. Lo voy a contar en esto. En aquel momento de la separación, así como Andrés, partió al lado de la madre, Agustín partió al lado del padre. Y Agustín, mi segundo hijo, sufrió muchísimo nuestra separación. Realmente se sintió muy mal. Al punto tal que Agustín se fue a vivir con el papá y Agustín y Andrés se quedó a vivir conmigo. El tema es que tiempo después yo sufrí muchísimo esto que estaba sucediendo con Agustín, ¿no? Pero bueno, así estaba siendo. Tiempo después, una vez yo manejaba, veníamos por la subida del cerro y Agustín me dice, hablábamos de un amigo de él, que sus papás estaban pasando una situación que lo afectaba mucho a este chico. Entonces me dice, yo mamá, te tengo que agradecer algo. Cuando vos te separaste de papá, realmente fue muy doloroso, pero a mí no me obligaste a mentir que ustedes estaban bien. Este chico, amigo de él, dice, todo el tiempo tiene que hacer de cuenta en su casa que están todos bien. Y no es verdad, mamá. Entonces, esto que había sido tan doloroso también fue motivo de crecimiento en Agustín y en nuestra relación. Y uno va recomponiendo, alimentando esta relación porque entiende que el vínculo es indestructible, porque entiende que siempre vamos a estar siendo parte de esta red y que para pertenecer no hace falta pensar lo mismo ni ser iguales, que el amor está garantizado más allá de que vos tomes un camino diferente. Ese es el gran aprendizaje. ¿Cómo vamos, gente? ¿Van divirtiéndose? Tenemos que medio que cerrar, Andrés, porque yo no sé cómo Ah, ya estamos de está. tiempo antes que nos corten. No, no, no. Seguramente nos va a cortar Y Facebook, pero esto está lindo porque si vos tenés tiempo. sí tengo, pero porque además si no termina pasando como que la vida, digamos, en este caso que estamos hablando, la vida en el hijo termina empujando y va a
como a perturbar la relación para salvar la vida, digamos. Sí, suceden cosas que mientras más gordo es el cordón umbilical, más grande es el hacha que la rompe y a veces es más grande el conflicto. Entonces yo veo, por ejemplo, hijos que se tienen que ir, pero súper lejos para sentir un cierto grado de libertad, o enojarse con los padres para poder cortar. Y bueno, es mucho más grande esto, ¿no? Pero Sí. esto es una reflexión sobre cómo los roles van cambiando, los contextos van cambiando, la relación va cambiando, va creciendo, va madurando, va nutriéndose diferente y va encontrando algo que es maravilloso, que es libertad. Cuando el vínculo está garantizado y el amor está garantizado, cada uno de nosotros, vos como hijo, yo como mamá, somos libres dentro de estos límites que tenemos y dentro de este respeto que nos brindamos. Él no se mete en cuestiones de la mamá que hacen a mi ser mujer. Y yo no me meto en cuestiones de él como hijo que hacen a su ser hombre. Una cosa sería así. Bien. Lleguemos, ¿cómo vamos, gente? ¿Cómo va esta charla? ¿Van bien? ¿Les sirve? ¿No les sirve? ¿Les gusta? ¿No les gusta? ¿Los aburre? Cuéntenme. Cuéntenos. Hoy es una charla diferente, Andrés. Mis programas no son así, pero me está encantando. Está medio improvisado y a la vez está siendo tan real, porque así es como somos vos y yo, ¿no? Yo prefiero así porque si armamos un guión después meto la pata. No seríamos nosotros. ¿Qué dicen ahí? Genial, me encantó, ayuda y mucho. Me Vamos encanta. bien. Bueno, ahora vamos a pasar a cuando vos y yo crecimos, ¿querés? Yo crecí, ¿no? Y hemos venido a la niñez, adolescencia, hemos contado algunas cosas y ahora veamos, somos colegas, hijo. Wow, ¿Cómo sí. fue y cómo es este significado de trabajar juntos, que es un rol totalmente diferente? Porque fíjense todas las cosas que hemos ido viendo, hemos visto nuestro rol de mamá contenedora que te ayudó a crecer, eras un niño, decidí que viniera, me hice cargo de vos, vos te hiciste cargo de lo tuyo, fuiste creciendo, adolescencia, las definiciones que hay en las experiencias de la familia, los momentos de la vida, cómo los contextos nos fueron cambiando, cómo las situaciones nos sirvieron para atravesarlas, ¿no? Para no quedar fijados, cómo las aprovechamos como una oportunidad para crecer. Yo realmente estoy muy orgullosa de vos, Andrés, cómo encarás tu propia vida, cómo, no sé, la otra vez, para el Día del Padre, iba del año pasado, mi primera salida fue el Día del Padre, de la cuarentena para ir a visitarte, a saludarte. Y cuando iba en el auto, lo llamé a tu papá y le dije, estoy tan feliz, Eduardo, qué bien que lo hemos hecho, ¿no? Qué bien que lo hemos hecho. Entonces, mirar a los hijos y decir tarea cumplida, yo creo que es uno de los grandes regalos. No porque nuestros hijos sean perfectos, sino porque tienen los recursos para vivir. Por supuesto que la vida va a traer situaciones de conflicto, pero saber que ellos pueden. Una de las cosas que yo me planteé cuando tuve mi tumor en la cabeza fue eso, que ustedes pudieran vivir sin mí, que pudieran seguir sin mí, que pudieran tener recursos para estar sin la madre, si me tocaba partir, gracias a Dios no, y me tienen que sufrir un poco más. Gracias a Dios no. Pero bueno, ahora trabajamos juntos. ¿Cómo es ser colega de tu mamá? Contame. Hay gente que tiene miedo de lo que hago, o cree que soy una exigente, no sé todas las historias que se hacen mis alumnos de mí, por eso contale a mis alumnos. Yo creo que ha sido como una construcción, porque durante mucho tiempo y por estar en el contexto, yo me fui formando. Por ejemplo, yo aprendí constelaciones, pero nunca estudié, digamos. Y todo por práctica. Y en muchos sentidos fue así. Y
Y bueno, después tuvimos la oportunidad de empezar, sobre todo con CICIE, creo, como de compartir un espacio más de iguales. Y creo que está muy bueno. Como poder encontrarnos desde otro lugar, como construyendo ese otro lugar y a la vez pudiendo reconocer que lo hemos podido ir haciendo. Y compartir un espacio en el que nos complementamos y podemos dar lo que cada uno tiene para dar. Es enriquecedor. Yo cuando el año pasado fuimos al intensivo de CICIE, como que en ese espacio, o el que tuvimos ahora hace poco, yo disfruto un montón, porque como que se me vienen todos esos espacios en donde yo encontré sanación para mí, para otro, un montón de recuerdos. Y puedo como mirar para atrás y me viene como mucha emotividad y sentido a lo que hacemos, porque a la vez, si bien somos diferentes, en un punto encuentro como mucha congruencia en la mirada que tenemos de cómo abordar estos procesos de sanación, estos espacios de integrar cosas, de que la gente pueda irse con algo distinto para su vida. Entonces, y que no es algo que me ha pasado siempre con otras personas. Yo he trabajado por ahí con otras personas y tiene como un doble gusto, como de puedo estar haciendo mi tarea profesional, pero a la vez en la casa, una cosa así. Para mí es genial. A mí lo que me sucede cuando trabajamos juntos es que el discípulo ha superado ampliamente el maestro. Porque yo soy terapeuta corporal y me recibí por allá por el 98 y soy especialista en meditaciones de hoyo. Y sí, hice constelar y toda la historia. Y durante mucho tiempo he trabajado a través del masaje. Pero cuando yo lo veo a Andrés trabajar, cuando te veo a Andrés trabajar, veo que le das un entendimiento superador en el sentido de tu comprensión también y que tiene que ver con tu carácter, de, a ver cómo lo puedo explicar. Tenés una mirada de hombre y eso es fundamental porque tenés una mirada práctica. Tenés una mirada que no se quede en el drama, yo tampoco, pero le doy más tiempo al drama, digamos. Pero vos sos más, bueno, vamos para adelante. También la diferencia de edad te da una característica increíble, sos muy bueno en lo que haces y en algunos momentos en donde yo he estado trabada en alguna cuestión de vida. Hemos podido separar que somos madre, pa, e hijo, hemos podido separar esas cuestiones y cuando te he contado algo has tenido una intervención como decirme, anda, compré el libro de barracudas, pescando barracudas. Entonces ahí fue yo y compré el libro y aprendí un montón de cómo me enredaba en determinadas manipulaciones que uno a veces no tiene conscientes. Y me tiraste un hilo ahí. Yo decía, qué bárbaro, cuánto ha crecido mi hijo. También lo que valoro es que tengas tu propio criterio. Hacemos lo mismo, pero lo hacemos diferente. Discutimos. Discutimos, por supuesto, discutimos y elegimos juntos el CICIE. El nombre CICIE, ¿te acordás? Yo estaba muy queriendo. Porque veía cómo las personas trabajan en sí, y hasta el día de hoy lo veo, ¿no? Y se producen cambios, transformaciones, pero no hay una continuidad en ese cambio. Es decir, hago cuatro pasos y retrocedo uno, hago cinco pasos, retrocedo tres. Entonces decía, pero ¿por qué se da esto? Y en ese momento quería brindar un programa anual en donde la continuidad y dentro de un grupo cerrado permitiera consolidar el hábito y el cambio y esa transformación. Con lo cual, bueno, dar los menos pasos posibles atrás. Ya sabemos las lealtades y un montón de otras cuestiones más que pueden estar obrando en el proceso de una persona. Pero en aquel momento yo buscaba el nombre, ¿no? Y pusimos vida en polaco, salió Sisie y fue Sisie. Sisie, hermoso, en honor del Tatín.
Sisi es un antes y un después en mi vida. Sí, el Sisi es hermoso, es compartir y abrir espacios para que las personas transiten, puedan transitar tranquilos, confiados en un ambiente seguro, la propia sombra. Esto que nosotros hemos hecho también en nuestros caminos personales. Y esto también lo quisiera traer. ¿Por qué podemos estar como colegas en este contexto de colegas, que es otro rol diferente a madre e hijo? Porque absolutamente cada uno de nosotros trabajó en lo propio. Hay un espacio en donde nadie puede meterse, ni el ser que más amo. Y hay un espacio de mi hijo en el que no me puedo meter por más que lo ame, que es el metro cuadrado que Dios pensó, para decirlo de alguna manera, para que esa persona se desarrolle, para que esa persona crezca, para que esa persona tenga las experiencias de vida que la evolución de su alma viene a tener. Y entonces trabajar en lo propio también nos ha permitido entablar una relación de madre e hijo en diferentes contextos, con diferentes roles, en donde yo tengo clarísimo que en la educación de Jazmín no me meto y que Jazmín es para mí mi disfrute, en donde no voy a opinar en cuestiones que decidís vos con Analía, que vos no te metes en mi intimidad de mujer, que, bueno, esto, que estamos construyendo y reconstruyendo nuestra relación. Y también en las peleas que a veces tenemos, ¿no? En esas cabritadas que tenemos, en donde, por ejemplo, Andrés tiene una manera de ser. Andrés, cuando pasa algo, él es súper sensible y Andrés se enoja muy rápido y actúa de la siguiente forma. Te corta el rostro y se va. Entonces, durante muchas veces que hemos tenido así estos encontronazos por cuestiones de madre e hijo y generalmente porque yo estoy cuestionando algo para cuidarlo, él se va, pero se va muy enojado. Entonces yo empiezo, si salió tan enojado manejando el auto va a chocar, o avísame que llegaste a la casa, o bueno, con todo ese diálogo de madre, ustedes lo están escuchando y los conocen esos diálogos de madre, ¿no? Hasta que un día entendí lo que le pasaba y entendí que a través de ese enojo él estaba protegiendo y él estaba tomando espacio hasta que podía reflexionar y después hablábamos. Entonces yo ya no me preocupé más cuando él hace eso, no me ocupé más. Y ese fue un aprendizaje para mí hace poco, este año, a principio de año, de decir, es su manera de ser, pero no es conmigo, no está el vínculo en riesgo, es solo que esta relación necesita esta distancia para volver a reencontrarnos. Ese fue mi último aprendizaje en nuestra relación, en una discusión que tuvimos, y qué bonito que es tenerte. Y sí, pero porque además es como que nunca, nunca uno termina, o hasta el día de hoy. Yo cuando tenía 14 decía, bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer para que nunca más tener una tensión emocional? No existe. No, y el Gabriel, me acuerdo que le preguntó, como que se miraron los dos ustedes y como que... Entonces... El crecimiento es para siempre. Siempre voy a poder. Y entonces, a la vez, siempre va a haber cosas en las que pueda tropezar o caer, internas. Siempre puede haber una discusión nueva. Y en eso uno va como conociéndose al otro, a uno. Y creo que esto de que el vínculo sabemos que tarde o temprano, bueno, va a haber un espacio de poder dialogar, de decir, bueno, esta es mi parte, creo que va por acá. Y en eso uno puede descansar, o yo por lo menos descanso en eso. Y a la vez lo que me permite, bueno, ponerme vehemente y por un rato hasta que se me baja la mostaza y bueno, y después, ok, no, bueno. Recomponer o reparar.
Sí, yo creo que es esto, ¿no? Descansar en la confianza del amor que nos tenemos y ver que ese amor esté a la luz desde desde un lugar constructivo, desde un lugar nutritivo, entender que tenemos que dar espacio para que esta relación madre-hijo prospere, sobre todo cuando son hijos adultos. Diferentes cuando son pequeños. Cuando son pequeños tienen una dependencia emocional, tienen todo un trabajo extra. Lo cierto, Claro. Andrés, es que la vida nos pone y nos relaciona y nos vincula como una posibilidad de crecimiento también y de experiencia de cada uno de nosotros. Creo que uno va creciendo y va rediseñando la relación o va nutriendo, recomponiendo, construyendo, cuando realmente uno se quiere a sí mismo. Es decir, cuando uno puede afrontar determinados errores, como un día cuando te agarré y te dije, me he mandado este moco, este moco, este moco, este moco, me pasaba esto, esto, lo siento, hijo, pero acá estoy para que recompongamos, para apoyarte, para decirte que esta fue mi parte. Creo que eso recompone. Y como vos, cuando tenés tus saltadas de térmica, después venís y decís esta parte, esta parte, esta parte. Y entonces lo nuestro es una relación viva. Yo, Entonces, salir de los roles y recomponer es porque estamos vivos, ¿no? sí, y como decías vos, como hay una parte que solo se puede trabajar internamente. Y ese trabajo interno de yo con mi niño interior y mis imágenes que quedaron grabadas es lo que permite como dialogar hoy y encontrarme con, bueno, con mi madre en este caso desde un adulto. Son dos cosas distintas y las dos son importantes porque yo como padre pueda reconocer, bueno, en esta la pifié o no sé, pero di lo que tenía y estoy para cuando vos estés. Y después, como hijo, hacer el trabajo de limpiar esas imágenes y esas huellas para poder llegar al presente, lo más que pueda estar en el presente. Así es, entonces hemos hablado de vínculos, de relación, hemos hablado de roles cuando tenemos diferentes etapas, hemos hablado de situaciones de vida, hemos hablado de niñez, de adolescencia, de cómo se genera lo propio, de cómo son los comienzos de una persona, de cómo la relación va evolucionando, qué nos va pasando a cada uno. Nos hemos vuelto más humanos, ¿no? Porque también les contamos lo que nos costó individualmente para tener la relación que ahora tenemos. ¡Qué hermosa! A mí me encanta. Estoy muy feliz, sobre todo a partir de que la tuvo Andrés a Jazmín. Solo por La eso es lo verdad único que le que a mí importa. ya no me importa nada. Sí. Entonces, para despedirnos, siempre leo una poesía de Hellinger o un cuento de Hellinger. Este que voy a leer lo eligió Andrés. Si quieren, pueden ir poniendo sus comentarios, algún descubrimiento que hayan tenido en el vivo de hoy, que nos compartan algún descubrimiento que ha sido totalmente atípico, pero hermoso. Ay, fue un placer, gracias, disfruté mucho, gracias, Perlita, que hayas disfrutado, algo que hayan descubierto mientras ustedes van poniendo sus descubrimientos. Les voy a leer esto que eligió Andrés para cerrar esta charla de hoy. Gracias, Andrés. Dice así, el árbol de la vida. Yo tengo frente a mí la imagen de un árbol. En otoño, sopla el viento y esparce las semillas. Una de las semillas cae en un suelo fértil, otra sobre un suelo pedregoso. Cada semilla debe desarrollarse allí donde cayó. Ella no puede elegir el lugar. Del mismo modo,
Nosotros no podemos elegir a nuestros padres. Ellos son el lugar en donde nuestra vida florece, solamente allí. Si las semillas de un árbol cayeron en suelo fértil o sobre tierra pedregosa, más allá de cómo crezca, el árbol será igualmente perfecto. Él también dará frutos. Sus semillas serán esparcidas nuevamente y ese árbol crecerá de maneras distintas en diferentes lugares. Para que nosotros podamos crecer, tenemos, por esta razón, que definir el lugar al que estamos ligados, independientemente de cómo sea. Más allá de las ventajas o desventajas, cada lugar obliga a un desarrollo particular. Cada lugar ofrece oportunidades especiales y fija determinados límites. Pero la vida misma es tanto en un lugar como en otro, pura y auténtica. Te amo, querido. Me encanta que estés bien. Te quiero mucho, mucho, mucho. Y espero que esta conversación que hemos tenido con mi hijo los haya inspirado para que si pasan alguna vicisitud con algún hijo, confíen en el vínculo, confíen en que las relaciones se recomponen, confíen en que evolucionan y confíen en que la vida siempre es la misma, tanto en un lugar como en otro, pura y auténtica. Pura y auténtica. Chao. Te Gracias, amo. gracias por la invitación. Gracias, querido.